precisamente la publicación esta semana en Internet de estas fotografías en las que se demuestra que los sentenciados a muerte sí sufren, ha logrado que el Estado de Florida suspenda las ejecuciones hasta que el Tribunal Supremo decida sobre la constitucionalidad de la silla eléctrica. Pero el gobernador de Florida, Jeb Bush, ha dejado claro que las ejecuciones no se pueden suspender, que mientras se decide sobre el futuro de la vieja chispeante, a los sentenciados a muerte se les aplicará la inyección letal. Ha ha ha!